¿Quién es el personaje más infravalorado de todo Genshin Impact? Veamos. Hace poco hice una encuesta en mi canal de YouTube preguntando esto. Y leyendo más de los 100 comentarios, llegué a una conclusión. Y este fue ver cuál era el comentario que más tenía like y que más tenía apoyo. Así que voy a leer algunos de esos comentarios para ver si realmente tienen la razón o no. Sandra dice que Kaella, todos piensan que por ser un personaje free to play es solo un man del montón. Pero es una bestia en equipos permafrost y muy poco lo tienen en su. Dragon Rojo 19 dice que Jin, muchos la odian por romper el 50-50, pero ella te hace el trabajo del DPS, support y healer. Además, hay que asumirle que en sus constelaciones son bastante rotas. Y tiene una que dice que reduce el 40% de la resistencia al bono de daño a Nemo. O sea, una locura. Liam dice que Kaella y Tartaglia. En Kaella, si le das una buena build, como el primer comentario, y Tartaglia de la misma forma. Colocando una buena build puede hacer un burst damage impresionante. Constriger dice que sería Klee, que sus ataques cargados hacen un crítico bestial y tiene mucho daño en área. Al tener ataques explosivas, hace mucho daño incluso con escudos Geo. Y que para mí no solo es Geo, también son los de agua, los de hielo. También Klee es bastante bueno. Like y comenta para parte 2.